Hello there. Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Cabina Geek. Hello there. <laughs> Ahí está. Ya empezamos. Empezamos. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy día, bueno, me ven disfrazado de todos los caballeros Jedi, ¿no? O de Jabba the Hutt, eh, después de haberse comido el Alto Consejo Jedi. <laughs> no, mentira! Estoy con mí. Capuchita de Jedi, con mi, eh, con mi túnica de Jedi. Por el May the Force be with you. Que el 4 de mayo esté contigo. Un juego de palabras en que solo se entienden, que tienen sentido en inglés. Pero que eh, May the Force be with you es algo así como decir May the Force be with you. Que la fuerza esté contigo. Eh, en castellano sería que el 4 de mayo esté contigo. Un juego de palabras. Un juego de palabras. Que se usa eh, eh, y en el mundo eh, angloparlante y que hoy día estamos usando eh, para desearles a todos un feliz día de Star Wars. Que la fuerza esté con todos ustedes. Hola madre, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Saludos para todos los conectados. Y eh, luego de haber hecho mi introducción al estilo del, eh, de mi caballero Jedi favorito, eh, eh, diciendo hello there. ¿No? algo así, hello there ¿No? y se supone que eh, alguien me debería de responder, General Kenobi, así como dice eh, el General Grievous en eh, el episodio 3, el ataque de los clones, pero bueno, todavía no hay mucha gente conectada, así que ya será para otra ocasión y me van a eh, si me da mucho calor me quito ya el, el traje si no ya me lo, el, el, la, la túnica, si no me lo por ahora me la dejo, por ahora me la dejo este ¿qué tal? ¿qué tal? Ah, me, estoy, me he olvidado de extraer mi tablet donde tengo eh, la pauta de mi programa, porque ustedes saben que siempre hago una pauta para guiarme, para guiarme es eh, una de las pocas cosas buenas que me enseñaron en otro sitio, hacer una pauta para este para el programa, recuerden que yo no soy comunicador social yo soy este abogado y esa fue una de las cosas que aprendí cuando tuve un paso de tres años por radio y televisión. Por radio y televisión, upao, ¿no? Local. Re, local. Diría regional, pero local nomás. Vamos dejándolo. Vamos dejándolo en local nomás. Saludos a todos los conectados. A ver, voy a ponerme un rato más la capucha. ¿No? Eh, bueno, a ver, hoy día solo un rato más por el, por el día de Star Wars. Por el día de Star Wars. Eh. Caramba, ¿dónde está? Ya está, ahí está. No lo encontraba. a ah, me tapó todo. Parezco el meme de la rana René en el lado oscuro, pero no. Eh, ahí está. Eh, hoy día vamos a hablar no de Star Wars porque. Como que es muy trillado hablar de Star Wars en el día de Star Wars. Por eso que el martes hablé. El martes que me sentí un poco mal, y quiero pedir disculpas por eso, me sentí un poco mal. No di mi mejor esfuerzo, pero no estaba muy tranquilo, que digamos. No estaba muy bien de salud, que digamos. Pero hoy día sí ya me encuentro mejor. Gracias a los que se han preocupado. Eh. eh. Y ya este, hoy día sí vamos a hablar, el martes hablé pues de la temporada 3 de The Mandalorian eh, y como es un poco trillado, ¿no? Hablar de Star Wars, el día de Star Wars, ¿no? Eh, hoy día voy a hablar eh, de algo que es también de los 80s, pero que no es de Star Wars. Hoy día vamos a hablar de... La clásica película, ¿quién no la ha visto? ¿quién no la quiere? ¿quién no la ha amado? Es como la historia sin fin: ¿quién no la ha visto? ¿quién no la ha amado? ¿quién no la quiere? Hoy día vamos a hablar de los Goonies, de los Goonies, este grupo de pequeños traviesos, bueno, y de uno no tan pequeño, pero igual de travieso, este que eh, se ha vuelto una película muy querida por todos, muy querida por muchos, eh, para no generalizar, porque debe haber algún, algún mala gracia siempre al que no le gusta. Al que no le gusta eh, eh, la película. Pero este, hoy día vamos a hablar sobre, eh, sobre los Goonies, ¿no? Sobre este, esta pandilla, este grupo de amigos que eh, emprenden la aventura de sus vidas por salvar a su barrio, ¿no? Eh, ojalá acá en mi barrio eh, de Trujillo, en mi barrio de toda la vida, hubiera un grupo de Goonies para salvar el parque que está hecho una porquería, bueno... Pero bueno, eso está hecho. Eh, eso, eso está hecho. Hola Renato, ¿qué tal? ¿No la viste? Está en HBO Max o en plataformas alternativas. La puedes ver, es un clásico de los 80. Renato, tú eres de los 80, igual que yo. Eh, te la recomiendo mucho. Un gran abrazo para ti. Eh, en breve va a jugar. Esto se lleva a las 5 de la tarde, me den una notificación. Patronato versus Fútbol Club Melgar. ¿No? Ojalá los arequipeños saldrán con todo en la Libertadores. Bueno ya veremos cómo le ha ido al fútbol club melgar siempre eh, apoyando a los eh, equipos peruanos eh, sin importar hincha de qué equipo seamos no cuando juega un equipo peruano en el extranjero sea en sudamericana o sea en libertadores todos tenemos que apoyar no yo soy hincha de la u y eh, el otro día me alegré porque el compadre rompió su mala racha de de, de 300, iba a decir perdón de 30 partidos eh, perdidos, ¿no? Eh, así que me alegré bastante, me alegré bastante. O sea, sí la vi, pero no la recuerdo. <laughs> no, sí, debes saber. Mira, es fijo que la hayas visto, Renato. Ahora, que no la recuerdes otra cosa, ¿no? Yo, este, ayer, para refrescar la memoria, para el programa de hoy, bueno, la película la he visto un montón de veces, eh, pero ayer la vi otra vez y la vi a medias porque estaba medio adormilado. Pero igual recordé pues este, muchas de las cosas que hemos visto en la película. Que nos comenta, eh, quizás sí la vi, pero no, allá. Eh, en el parque solo se paran tumbando los árboles y encima la plaquita. Eh. Mira, Pablo, tienes toda la razón. Acá en el parque debería haber un, un grupito de, de los chibolos de ahora, pero los chibolos de ahora están más preocupados pues, en, en, el, en, en el celular, en el free fire, en, en sonceras, en vez de ponerse las pilas. Nosotros cuando éramos chivolos hasta hemos podado los, nos hemos subido los árboles, los hemos podado porque el municipio, bien gracias, ¿no? Como toda la vida, sea el alcalde que sea, ya sea el ingeniero Murgia o el demente actual que ocupa el sillón eh, municipal, ¿no? Este, no se preocupaban mucho por el parque, no se preocupaban nada por el parque. Nosotros de chivolos nos hemos subido a podar árboles, a tumbar árboles viejos, a sembrar gras, a armar el nacimiento en Navidad. Este, eh, logramos nosotros, eh, los de mi generación, logramos que se haga la cancha en el parque para poder tener un sitio donde jugar fulvito y muchas otras cosas más que eh, algún día les contaré eh, eh, hoy día no es el momento propicio pero sí, debería haber un grupo así tipo los Goonies, que se pongan las pilas y que hagan algo por su barrio pero los Goonies estaban a punto Le, un spoiler para, para Renato al menos, que no se acuerda de la peli eh, los Goonies iban a perder su barrio y emprendieron una búsqueda del tesoro para salvarlo y de eso vamos a hablar hoy día, ¿no? que nos comenta Renato. Veo tu live y antes de que digas algo ya salió el texto de lo que dirás la inteligencia la inteligencia artificial nos gana, la inteligencia artificial este, es más rápida que nosotros, ¿no? Es más, más rápida que nosotros. Así que, ¿qué le vamos a hacer? No se olviden de dejar su like, pues, Este, sobre todo, sepan entender que me estoy ahogando de calor, pero como es el día de Star Wars, voy a estar un rato más con la túnica, ¿no? Con la túnica de este, Obi-Wan Gorriti, que diga Obi-Wan Kenobi, ¿no? Este, que ese es el modelo que me mandé a hacer hace muchos años, que la tengo y la conservo con mucho cariño. Que incluso la he llevado a, a, a ferias, a eventos. Eh, y hasta una vez la llevé hasta Lima, creo, por un por un Halloween. No recuerdo bien. Pero bueno, antes de, eh, de proseguir, me van a permitir unos segundos, como siempre, para, este, para, compartir, eh, para compartir el live en mi, en mi Facebook, en personal. Uh, ya. Yeah. Y. Este... Ya está. Ya está. Eh, saludos, saludos a todos los que se están conectando. Que la fuerza esté con ustedes. May the force be with you. The force, por si acaso, no estoy pronunciando mal force. Sino es el juego de palabras en inglés que ya, le que ya les comenté. No se olviden, por favor, de dejar su like por ahí si son tan amables. ¿no? Si son tan amables de dejar su like. Y, este, si es que ya están muy generosos, les pido que compartan el programa, ¿no? Que compartan el programa. Eh, eh, y ya, y eso, y vamos con las noticias, vamos con las noticias. A ver, vamos a ver. Eh, vamos abriendo esto, esto, acá con, mi, con mi tablet todoterreno. Pero, eh, este... No quiero empezar a decir las noticias sin antes mandar dos saludos o tal vez más saludos. Primero, eh, quiero sa saludar a mi prima Denise Maldonado por su cumpleaños. Eh, un gran abrazo para ti, prima. Un gran abrazo, que la pases y que la sigas pasando muy bonito. Segundo, un gran saludo y un gran abrazo. Hasta el cielo, para mi abuelita, para mi mamá Berta, que este año nos dejó, comenzando el año, eh, terminando enero, pero a la que siempre llevaremos en nuestros corazones. Mi madre hoy día ha prendido una velita por su alma, ¿no? Eh, y desde acá yo le mando, yo te mando, mamá Berta, un gran, un gran abrazo hasta el cielo y decirte que siempre, siempre... En lo que me queden de años, voy a extrañar que el día de mi cumpleaños me preguntes cuántos años cumplo y me des una palmada eh, por cada año cumplido. Eso es algo que siempre voy a extrañar de ti, mamita. Y eh, vamos con las noticias, vamos con las noticias del día de hoy. Vamos con las noticias del día de hoy, vamos a ver. Eh, ya está. Eh, póster de los guardianes de la galaxia que se estrena hoy, es mañana, en cines. Eh, ya he visto algunas críticas, algunas reviews, algunos videos en YouTube, ¿no? Sin spoilers, porque yo detesto los spoilers y yo tampoco les voy a spoilear nada, solamente les voy a decir de que todos están coincidiendo que es la mejor película del UCM desde Avengers Endgame y que es muy emotiva y que si eres de llanto fácil como yo, eh, tienes que llevar, tus, eh, tu, llevar tu pañuelo al, 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 al cine. Y recuerden, el pañuelo, como me enseñaron mis mayores, eh, tienes que ser comprado, no regalado. ¿no? o al revés era, no me acuerdo en fin nuevos pósters de The Flash vemos a, a Michael Keaton en, en, como Bruce Wayne eh, en el traje de Batman con el famoso e icónico Batimóvil vemos a The Flash frenando al parecer en seco con todo el poder de la Speed Force y vemos a la Supergirl de Sasha Calle este volando eh, levitando eh, sobre un, unas estatuas. Unas que parecen gárgolas, y que creo por el fondo eh, que es este la mansión Wayne, parece, me parece, ¿no? Ya están que se vacilan de mí este, los muchachos de cabina Geek en el grupo eh, de WhatsApp. Este eh, por la foto que les he mandado con mi túnica, eh, no Uf. Ya, no se hagan, que ustedes también quieren. Este, hoy día se ha estrenado el volumen 2 o segunda temporada de eh, Star Wars Visions. Justamente hoy día, Star Wars Visions. Estos cortos de anime, eh, de anime japonés que están disponibles en Disney+. Plus Yo ya me vi dos el día de hoy porque son, como en la misma palabra lo dice, son cortos. Son cortos animados. Y los dos que he visto, los dos están bacanas. Sobre todo el primero, el primer capítulo, que se llama Sit. Está excelente, está chévere, está animado, pero de manera espectacular. Se los recomiendo. Si no han visto la temporada 1 de Star Wars Visions, la ven en un abrir y cerrar de ojos. Pero se las recomiendo. Se las recomiendo. Muy, muy buenas historias, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos de noticias? Este, los mutantes Cyclops y Storm, o sea, Cíclope y Tormenta, serían los protagonistas de las ya anunciadas serie X-Men 97, ¿no? De la, así que vamos a ver qué historia nos traen estos, estos dos compadritos. En el. En, caramba, perdí esto. Vamos a recuperándolo, ya está. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, hola, señor Padawan. No, chino. Yo ya no estoy en edad de, señor, de, de ser Padawan. Ya yo ya soy. Acuérdate que yo soy base 4 más 1 y yo ya no soy Padawan. Ya eh, si me vas a decir alguna malcriadez con la palabra Padawan, dímela por WhatsApp. Mejor chino. Un saludo para el chino Fernando Rengifo. Este, yo ya estoy en edad de ser al menos. Caballero Jedi, ya, Ma maestro Jedi. Mira, si Anakin, que era el, el mejor de los mejores de los mejores, no lo quisieron hacer maestro Jedi y no lo hicieron. Ya, pues, ¿no? Pero al menos, por... hola Gerardo, ¿qué tal? Gran saludo para ti. Chino, por ahí un like. Eh, Gerardo, por ahí un like, no se olviden. No, así que yo ya estoy en edad de ser maestro Jedi. Ya, ya a mi edad, ya Obi-Wan, que es mi caballero Jedi favorito, eh, de, tanto la versión de Alec Guinness como la de Ewan McGregor. Este, ya eran maestros Jedi, ¿no? Ya eran maestros Jedi. Este, ¿Qué más teníamos? A ver. Eh, Star Wars Visions. Eh, ha salido un corto también animado de Star Wars, ya disponible en Star Plus, pero es de los Simpsons. Se llama Rock, eh, no del todo One, donde la protagonista es Maggie Simpson. ¿no? Eh, están haciendo un juego de palabras. Rogué, no del todo, eh, algo así es, ¿no? Eh, el nombre de este corto animado, donde se ve a eh, Maggie, en, al menos en la miniatura del video, se ve a Maggie eh, manejar lo que parece ser una, una cuna tipo la que usa Grogu Baby Yoda en, en The Mandalorian, ¿no? Así que del, más tarde lo veo, sí o sí. El corto, porque eso debe durar no más de 10 minutos, no más de 10 minutos debe durar ese corto. Como les decía, hoy día eh, he publicado a la una de la tarde en la página de cabina Geek, suscríbanse si no lo han hecho. Eh, eh, diferentes escenas de todas las películas de Star Wars por el May the 4 be with you. Desde eh, haber he publicado la pelea de Darth Maul con Qui-Gon y Obi-Wan. Al Conde Dooku con su sable rojo curvado. A la serie clásica de Cartoon Network de Clone Wars. A Zach Ventress versus este Obi-Wan Kenobi. Eh, a Soka Tano con eh, su maestro Anakin Skywalker en The Clone Wars, la, o, la otra serie que se llama The Clone Wars. A, al emperador Par Palpatine con el maestro Yoda peleando en las instalaciones del Senado Galáctico, el episodio 3. A, eh, eh, a este escena una escena también de los protagonistas de la película Rock One, justamente. A Luke Skywalker viendo el horizonte, eh, viendo lo, el, lo, el atardecer de los dos soles en Tatooine, así, y en una pose de tómame una foto así como quien no quiere que. como con quien no quiere la cosa, como quien no se da cuenta que estoy viendo el, el doble atardecer en Tatooine, algo así. Eh, la foto más icónica, tal vez, del episodio y una de las más del episodio cinco, y una, el Imperio Contraataca, y tal vez una de las más icónicas de, eh, de toda la saga de Star Wars, que es la pelea. En la, eh, en, en la ciudad de las nubes en Bespin de Star, eh, en la ciudad de las nubes en Bespin que estaba a cargo de eh, Lando Calrissian la de Darth Vader con, la primera pelea de Darth Vader contra Luke Skywalker ¿no? luego eh, la redención de Darth Vader Anakin Skywalker este, eh, eh, atacando al emperador en el episodio 6. a Ezra Bridger ¿no? de Star Wars Rebels a Sokatano interpretada por Rosario Dawson, con sus dos sables de luz, uno más largo, uno más corto, eh, sables de luz blancos, ¿no? Eh, la pelea de Rey, eh, de Rey contra Kylo Ren, ¿no? En el episodio 7, la pelea de Kylo Ren contra Luke Skywalker en el episodio 8, muy buena pelea. Eh, el sobrino de Luke, Kylo eh, Ren, Ven so solo, ven eh, solo, claro. Eh, pensando que estaba peleando con su tío y en realidad su tío estaba en otro lado de la galaxia proyectándose astralmente. Esfuerzo tal que le valió, que le costó la vida a, a Luke Skywalker, ¿no? Y finalmente a Rey y a Kylo Ren, eh, los dos con sable azul, contra el emperador Palpatine que acababa de recuperar o estaba por recuperar todos sus poderes. ...antes de que se choque con esa diada de la fuerza... ...que lo terminó destruyendo para siempre... ...a él y a todos sus acólitos. Eh, ¿Qué más tenemos? Ha salido eh, en la página... ...también van a poder encontrar una imagen de... ...Strange Way of Life... ...Extraña Forma de Vida... ...cortometraje de Pedro Almodóvar... ...protagonizado por Pedro Pascal... ...y Ethan Hawke... ...que eh, nos da un vistazo sobre la relación... ...o eh, la relación homosexual... ...entre estos dos personajes... Me suena a secreto en la, monata, en la montaña, a Brockback Mountain, pero bueno, es lo que ha querido hacer al modo. Vamos a ver qué nos dice el chino Fernando. ¿Qué opinas de los fans reivindicando la actuación de Hayden por su papel como Anakin Kinder Vader? Están en todo su derecho, chino. Están en todo su derecho de reivindicar la actuación de Hayden. Eh, mmm, a mí al comienzo, cuando recién vi la peli que la vi en el cine de primavera en el 2005, cuando el cine de primavera era el cine de primavera. Espérense que ahora sí llegó mi padawan, esta que me rasca la puerta. Pasa. ¿No? Mi padawan que ayer cumplió 13 años. Mi padawan Mike, que ya tomó su sitio de costumbre, bajo la. Bajo la. Bajo mi escritorio. Este. ¿No? Eh, al comienzo me pareció una actuación decente, luego me pareció una actuación regular. Con los años se hablo. Luego me pareció una actuación de regular tirando para mala. Ojito, no, cuidado, no no, 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 tranquilo. Y este, a ver, a ver, no, Mike. Ya, tranquilo, hijo, tranquilo. Sino que. Ya mi perrito ha cumplido 13 años, ella anda con algunos achaques propios de su edad, pero hay que cuidarlo y mimarlo siempre hasta el día que Dios decida. Eh, pero ya luego, con el tiempo y con, y con las últimas cosas, este, no me ha parecido tan mala la actuación de Hayden Christensen. Esa es mi eh, evaluación final, no me ha parecido tan mala. No es un actorazo, no es Iwan McGregor, eh, eh, no es este eh, Harrison Ford no, no es ni Mar pero tampoco lo hizo tan mal no que lo reivindiquen bien por ellos chévere por ellos este qué más tenemos pero ya se quedó esto aquí <laughs> ya está qué más tenemos qué más tenemos de noticias el medio de rap informó que James Gunn habría entregado el primer borrador del guion de Superman Legacy la semana pasada, por lo que no tendría problema alguno con la huelga de escritores, eh, de guionistas en Estados Unidos, ¿no? Eh, y, de, y las grabaciones iniciarían a inicios del 2024, ¿no? Ha salido una nueva imagen de, eh, de Nick Fury en Secret Invasion. El chino Philip Chuhoi nos ha compartido, eh, bueno, ha puesto un video en su TikTok eh, que nosotros hemos compartido. Donde nos habla de una consola portátil que puede correr Counter Strike a 200 FPS, frames por segundo, cuadros por segundo. Eh, y es la ROG Ali de la marca Asus y su potente procesador. ¿Eh? para que niños ratees hasta en las fiestas a las que vas a tomar y no a socializar, ¿no? Se puede jugar Dota también en esta en, en esta en, en este en esta portátil que dicen que hace mejor incluso que la Steam Deck y ya eso es decir bastante, ¿no? Jim Lee ha sido promovido a presidente editor y director creativo de DC Comics, ¿no? Vamos a ver qué hace, ojalá que ayer se cumplieron, ayer 3 de mayo se cumplieron se cumplieron 21 años del estreno de la primera película de Spider-Man con Tobey Maguire, ¿no? Y ahí compartimos una imagen del icónico beso de eh, Mary Jane eh, con, este, con, con Spider-Man bajo la lluvia, ¿no? Con Spider-Man de cabeza. Eh, Netflix anuncia que la tercera temporada de Sweet Todd será la última y que se estrenará próximamente, ¿no? Eh, He visto solo la primera temporada, me pareció bacán, ya me voy a poner al día con la segunda, está entre mis pendientes. Dicho sea de paso, ten, cada día está más larga mi lista de pendientes, así que me voy a tomar un, El fin de semana voy a hacer maratón de todo lo que me falta. Bueno, vamos a ver, ¿no? voy a tomar, comprarme una caja de Red Bull y voy a ver todo eso. Warner Bros. anunció que está en producción una nueva película de Batman y que combinará la animación clásica y el live action. Ojalá que hagan una cosa buena, ¿no? Como Space Jam 2, ¿no? Este, el chino Philip Chujoy también nos eh, habla de que ya se ha lanzado al mercado el videojuego Star Wars Jedi Survivor, ¿no? Que es una continuación de Star Wars Jedi Fallen Order, que yo lo tengo, el juego lo he jugado. Yo no soy mucho de esa clase de juegos, yo soy más de peleitas y de fútbol y de Mario y de todo lo que sea eh, Nintendo en Super Mario World. El juego me gustó, difícil de pasar, el primer juego, el Fallen Order, con el personaje Cal Kestis, y Cal Kestis regresa a este nuevo juego, Star Wars Jedi, Jedi Survivor, ¿no? Que ocurre cinco años después de los eventos, de los eventos de eh, Fallen Order, ¿no? Así que, eh, y solamente está disponible para Play 5. Yo todavía no me compro la Play 5, así que tendré que esperarme a, a, eh, a que, a comprármela para poder jugar ese juego, ¿no? Ojalá que se pueda, ojalá. Dios mediante, tendremos pronto la, la Play 5. Eh, trailer, ha salido también el trailer de Doom, parte 2. Se ve bacán, se ve chévere. También han salido re, portadas de la revista Empire sobre Secret Invasion, eh, con Nick Fury como protagonista, por supuesto. Y, eh, y eso, eso de momento son todas las noticias que tenemos. Que tenemos ahora la última noticia que había visto antes de entrar a hacer el live en la transmisión es este: el tema de, eh, de que se había elegido a un actor toma, eh, al actor que hace de que salen de Boys. Este, a ver, ahorita les digo de Top. Ah, ahí está, vamos a ver, ahorita les digo, ahorita les digo, nada más que se me acaba de ir el nombre completamente. ¿Va? ¿No está? ¿O me lo estoy imaginando? Ya, ya estoy imaginando tonterías. A ver. Ah, está ya en. en, en. Ya me encordé en dónde vi la, la noticia, ¿no? Aquí está. The Rap, el medio otra vez The Rap, han, reporta que el actor Carl Urban, no me acordaba su nombre, de The Voice, está en conversaciones con Warner para interpretar nada más y nada menos que a Johnny Cage, el famoso personaje de Mortal Kombat, para la secuela de Mortal Kombat que hizo, que hizo Warner, que hizo HBO y que estuvo muy buena la peli, muy buena estuvo. Yo que soy recontra recontra, super archi, mega fan de Mortal Kombat. Y que incluso, como ya les he contado un millón de veces, he sido campeón de Mortal Kombat en un torneo acá en la Noria, de Mortal Kombat 3, por si acaso. Este, eh, sería bacán verlo como Johnny o Carl Urban, ¿no? Sería excelente, ¿no? Y esas fueron las noticias del día de hoy. Eh, esas fueron las noticias del día de hoy. Y ahora sí ya vamos con nuestro tema de, de hoy día. Con este, este, con este. con los Goonies, The Goonies, ¿no? Obviamente que esta es una película ochentera, ¿no? Es una película ochentera, es del año 85. Miren, ya. Ya pasó la emoción del Star Wars Celebration, del, del Star Wars, eh, Star Wars Days. Me van a disculpar, pero me voy a, quitar la, me voy a quitar la, túnica porque estoy que me ahogo de calor. Así que un momento, aquí les voy a hacer un, un strip, ¿no? Ah. Uf. Dios mío. Ah, y hoy día para estar más nostálgicos, estoy con el polo de nuestro programa anterior de nuestro querido The Lord of the Geeks. Simplemente para meterle más nostalgia a la nostalgia, ¿no? Eh, vamos, vamos con este. Vamos con Dagunis, con los Gunis, ¿no? Con los Gunis. A ver. Esta es una película ochentera, pues como decía Renato, creo que solamente él no ha visto me estaba olvidando, me había olvidado, por ponerme la por, la por ponerme la túnica, me había olvidado ponerme mis audífonos mis audífonitos HyperX igual que mi micro eh, eh, este eh, saludos a la tienda MediaTek que eh, hace ya un par de años eh, confió en nosotros cuando recién iniciábamos y nadie daba un mango por, por nosotros nos, nos obsequió eh, este, estos equipos, ¿no? Es un gran amigo que me pidió que solo mencione eh, el nombre de su empresa, ¿no? Eh, que no lo mencione a él, eh, cosa que voy a respetar. Y gracias, gracias. Hasta ahora tenemos estos equipos muy buenos y que como habrán visto en YouTube, seguramente muchos youtubers profesionales eh, usan, ¿no? Y nosotros no somos youtubers profesionales ni pretendemos serlos pero nos damos este pequeño gusto de usar estos equipos, ¿no? Antes de empezar con Dagunis, quiero enviar un gran saludo para el doctor Carlos Castro Rueder, psicólogo, uno de los mejores psicólogos de Trujillo, sino el mejor profesor universitario, eh, por sus amables eh, atenciones eh, y por, eh, por su paciencia, por su tiempo por su preocupación, lo que demuestra, como él mismo dice en sus palabras, que no es necesario que los amigos se vean muy seguido o todos los días para que la amistad se mantenga intacta. Así que, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tus consejos. Los aprecio mucho y te agradezco mucho todo lo que me estás aconsejando, ayudando. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con los Unis. Esta película es ochentera por excelencia, por supuesto, ¿no? Eh, y tiene todos los elementos que nos gustan, o al menos a la gran mayoría nos gustan, ¿no? De repente, estos elementos, eh, eh, de repente estos elementos no le gustan a Renato o, o, o no sabe de ellos, como dice, ¿no? Este, eh, pero, ¿qué tiene? Es ochentera, tiene buena música, eh, tiene una búsqueda del tesoro. Y tiene mucha, mucha, demasiada nostalgia. Tanta nostalgia tiene, y fantasía, ojo, fantasía también. Y tanta nostalgia tiene que, bueno, me ha hecho ponerme un polo de nuestro antiguo programa de The Lord of the Geeks, ¿no? Eh, esta película es del año 85, es una película completa y absolutamente de aventura. Es aventura de casi de comienzo a fin, ¿no? No podría decir de comienzo porque... Al comienzo empieza un poco lenteja porque nos cuentan, nos, nos abren la historia, nos, nos, nos centran en los personajes y ya de ahí cataplum, ¿no? Viene toda la acción, toda la emoción. Esta eh, este, película es del año 85 y fue dirigida nada más y nada menos y nada más y nada menos que por Richard Donner. Y ustedes tal vez no recuerden o, o no sepan quién es Richard Donner. Richard Donner es el director que dirigió, valga la redundancia, las dos primeras películas de Superman eh, con Christopher Rip, el legendario eh, Christopher Rip, ¿no? Él, él, y fue, eh, este, eh, la idea es de Steven Spielberg y fue escrita por nada más y nada menos que Chris Columbus, ¿no? Así que eh, no cualquiera se involucró en ese proyecto de los Goonies, ¿no? que es una idea original de Steven Spielberg. Eh, ¿Quiénes son los Goonies? Bueno, primero habría que empezar diciendo que los Goonies es una derivación de la palabra Goon, que en inglés significa algo así como tonto. O sea, yo sé que se puede decir dumb también por tonto, ¿no? O silly, ¿no? O tam también se podría decir, ¿no? Pero Goonie, pues, es un lenguaje más coloquial. It's a more informal uh, language uh, use of the language in English, uh, but goodness uh, means ay. Uh, que les hablo en inglés no me he dado cuenta. Sino que estoy tan involucrado con mis clases de inglés en el cultural que al ah, por ratos y como mi madre es egresada del cultural por ratos nos ponemos a hablar en inglés para practicar, ¿no? Este Peliculón, claro, peliculón chino, como tiene que ser, ¿no? Así que disculpen por hablar en inglés, sino que se me salió, disculpen. Están por ser desalojados de su barrio, ¿no? Están desalojados de su barrio que se encuentra, si no me equivoco, en el estado de Oregon, en la costa de Oregon. ¿No? Y, este, estando en, estando en la costa de Oregon, estando en su barrio... Pues empiezan a llegar los yo soy abogado y empiezan a llegar los típicos abogados con su gabardina, con su sombrero, así como si fueran mafiosos, como si fueran Pedro Navaja, ¿no? Eh, un poco más les falta el puñal en el bolsillo y el diente de oro, ¿no? Esos son los que dan mala reputación a la profesión. Le llegan a decir, ¿saben qué? ya los vamos a desalojar, porque los padres de los Hunis estaban, en general, todo el vecindario estaba hasta el queso económicamente hasta el perno económicamente, entonces ya los iban a desalojar, era cuestión de días, la película sucede pocos días antes de que se ejecute el desalojo del barrio de los Gunis, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, eh, están por... Y eh, en una de sus tardes de, de marmoteo, ¿no? Se van a un ático y encuentran un mapa, y no es cualquier mapa, es un mapa del tesoro. Perteneciente a un pirata. ¿Y quién es este pirata? No es Sir, eh, eh, Sir Francis Rey, como cuenta Gabo en, en cien años de soledad, sino que tiene un nombre más aterrizado, ¿no? Es Willy el Tuerto. Es el mapa del tesoro de Willy el Tuerto, ¿no? Hola, Pablo. El niño chinito era un vacilón con sus inventos. Claro, por eso su nombre era Data, algo así como dato, tecnología, tecnológico, ¿no? Eh, gracias Pablo por estar por acá no te olvides de dejar tu like no con sus inventos no perdieron sus casas de... ya pues no pero no spoilé después o sea ya la película tiene 38 años pero no spoilé después Pablo el final eh, no no, per no perdieron sus casas no gracias al tuerto Willy gracias a su mapa del tuerto Willy porque el tuerto Willy llevaba siglos muerto pero con la ayuda de un personaje el que tenía su polo con la S de Superman. Ya, ya, va, ya tú ya sabes a cuál me refiero y ya vamos a llegar ahí. Este, gracias a él que los ayudó. Eh, es que no eh, logran encontrar el barco y todo eso. Y ya, no spoileo más. Aunque la película tiene 38 años. Pablo, un gran abrazo para ti, Pablo. Eh, gracias por estar por aquí. No te olvides de dejar tu like, ¿eh? no te olvides de dejar tu like. Eh, Pablo, ya que estás por aquí, hace años, no sé nada de tu hermana. Años, no sé nada de May. Cuando tengas una oportunidad, salúdala de mi parte, por favor. Dile que siempre la recuerdo y siempre la recordaré con mucho, mucho cariño. Entonces, eh, tenemos que eh, encuentran el mapa del Tuerto Willy y, bueno, como todo chivolo de su edad. Este, deciden, esto nos puede Esto nos puede salvar de la bancarrota nos, pueden nos puede evitar el desalojo Ah, y encuentran un doblón español Una moneda de oro Entonces dicen, si hay esto Debe haber más eh. Gracias Pablo, gracias Pablo Muchas gracias eh. Eh. Entonces empieza la aventura La aventura donde tienen que Entrar a cavernas oscuras y peligrosas tienen que enfrentarse con maleantes, y estos, herman y estos maleantes son nada más y nada menos que los hermanos Fratelli, ¿no? Eh, que fratelli significa hermano en italiano, ¿no? O sea, los hermanos hermanos, ¿no? Algo así como Mario, que se apellida eh, no Bros, sino Mario, al menos en la película del, de los 90, era Mario Mario y Luigi Mario, ¿no? Acá son los hermanos Fratelli, o sea, los hermanos hermanos. Ya, <laughs> ya. Eh, sin comentarios, ¿no? Tienen que enfrentarse a monstruos, a trampas. Parece una película de Indiana Jones, pero para niños, para niños. Disculpen si estoy un poco eh, agitado, alterado, sino que esta película es clásica y me encanta. Y a todos, al parecer, los que están viendo el programa y a los que lo van a ver, eh, y cuando lo vean, por favor, dejen su like, no importa si ya el programa lo ven en diferido. Este. Eh, nos gusta salvo a renato que no recuerda haberla visto pero ya este renato ya te dije que está en hbo max o plataformas alternativas o por último ven a verme a mi casa yo te la presto pero te la presto ¿ah? me la devuelves eh, la tengo acá en blu-ray este aparece thanos ¡Ay! ya sabía que en algún momento alguien iba a tener que hacer ese, ese comentario sí pues aparece thanos pero no aparece Thanos a chasquear los dedos para llevarse a, 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 a todos los Goonies y a los hermanos Fratelli, no. Sino que uno de los actores, ya voy a decir el cast ahorita, es nada más y nada menos que Josh Brolin, cuando estaba adolescente, casi adulto. ¿No? Porque Josh Brolin era el mayor de los Goonies, ¿no? Eh, y este Josh Brolin, años después, ha interpretado a Thanos, por ejemplo, ha interpretado. A la, a, a la gente a la gente K en Men in Black 3 ha interpretado a Cable en Deadpool 2 etcétera ¿no? Josh Brolin tiene una gran trayectoria y me quedo corto ¿eh? con su trayectoria solamente le estoy hablando de lo geek, de lo friki este... Eh, aparecen, por ejemplo, Josh Brolin, Jonathan quan eh, que su nombre en chino no me acuerdo exactamente bien, es quan creo, si no me equivoco, que recién acaba de ganar el Oscar por Everything Everywhere All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo. El chinito que ha ganado el Oscar, él es el chinito data, el chinito de los Goonies, para que vean. Y Sean Astin, que es Mikey, ¿no? Que es Mikey, es Sam de las películas del Señor de los Anillos. ¿No? Ah, y Sean Astin es hijo de eh, este Astin, no me acuerdo ahorita, Fred Astin creo que es, no me acuerdo su nombre, que es el que interpreta al primer Homero Adams en la serie clásica de los 60, ¿no? Un poco de bar el muchacho, pero la hizo bien y ha consolidado su carrera, incluso ha salido, hasta en Stranger Things ha salido, ya les voy a hablar también de eso, ¿no? Eh he encontrado un par de cifras diferentes sobre la recaudación de los Goonies algunas hablan que se hizo con muy poco presupuesto y que recaudó 87 millones de dólares pero he encontrado otra cifra eh, que nos habla de eh, no, esto no es esto que nos habla más o menos de 125 millones de dólares lo que la convierte en un exitazo, vamos a terminar de leer el comentario del chino Fernando, aparece Thanos y Sam del señor de los anillos, ahí está pues, ¿no? El tuerto Willy le dice a Deadpool, le dice Deadpool a Cable, sí, sí, eh, eh, como referencia a la película de los Goonies donde Brolin actúa ahí. Y Deadpool también le dice, zip Thanos. Le, Deadpool le dice, o sea, ciérrala, zip es cerrar, pues, ¿no? En inglés. Eh, dice, o sea, como diciendo, cállate Thanos, le dice Deadpool a, a Cable, justamente, ¿no? También, esa es otra referencia, más chino, ¿no? Nos vamos a poner ahorita a hacer referencias así como, como Capitán América, entendí esas referencias, ¿no? No, no. O como eh, Leonardo DiCaprio en eh, Eras una vez en Hollywood, ¿no? Ahí está, ahí, 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 ya, así, algo así. Entonces, este, no sé cuál será la cifra real. Quiero creer que por el exitazo de taquilla que fue, porque ojo, primero fue un éxito de taquilla y luego se volvió una película querida y de culto. ¿No? Quiero creer que fueron los 125 millones de dólares y no los 87 que encontré como dato. Y justamente es que primero fue un éxito de taquilla, porque eso es innegable, y luego se volvió una película querida, amada, recordada y de culto, como, es, como lo es para gente de nuestra edad, como es para la gente que ya tenemos cierta edad, ¿no? y que nos emociona hablar de estas cosas. ¿no? Muchas personas me dicen, oye Julio, Tú tienes 41 años, eres abogado, eres un buen abogado, eres escritor, eh, has sido profesor, asesoras tesis. ¿Por qué sigues con esta onda de, de estar con el tema de. de hablando de los Transformers, de los tondricas, de los caballeros zodíacos, de los Goonies, de la historia sin fin, de Star Wars? Porque, miren, la respuesta malcriada, <laughs> sin ser malcriado, ojo. La respuesta, malcriada, es porque quiero y porque puedo. Ahora, la respuesta que daría, eh, eh, por ejemplo, en una, en una entrevista sería: es que a mí nadie me va a prohibir hablar de mis nostalgias como a ustedes nadie les está prohibiendo ver este programa y acordarse de su nostalgia, como por ejemplo el chino, como por ejemplo Pablo, como por ejemplo Renato, que no recuerda muy bien haberla visto, pero apuesto lo que sea, que sí la ha visto, como Pablo que también la ha visto, como todos los que están aquí este, y que recuerdan haberla visto, ¿no? O sea, nadie nos puede prohibir disfrutar hasta el último de nuestros días, de nuestras nostalgias, de nuestros recuerdos más bonitos. Nadie, ojo, nadie. Ni un, ni, ni un, voy a ser un poco políticamente incorrecto, pero nadie nos puede prohibir eso. Ni una esposa o novia eh, celosa, tóxica, ni un padre que te botaba tus plastilinas o tus juguetes cuando eras niño. Nadie nos va a quitar lo bailado, como dice la frase. Así que. Botellita de Jerez y sigamos para adelante. Eh, como les decía Sean Astin eh, eh, interpreta a Mikey, ¿no? Hay un dato curioso eh, y voy a adelantarme un poco al final. Al final encuentran el barco pirata eh, eh, donde estaba el tesoro que les había dejado el tuerto Willy en el mapa, ¿no? El, el, el tuerto Willy en el mapa junto con el doblón. Los protagonistas eh, fueron prácticamente prohibidos de ver. Eh. Gracias, Pablo. Gracias. Este, gracias en todos los aspectos. Tú ya sabes a lo que me refiero. Gracias, amigos como tú, pocos en la vida, pocos en la vida. Un gran abrazo, Pablo. Se les prohibió a los protagonistas. Se les prohibió a los protagonistas. Eh, Ve, que vean el barco pirata para que su reacción al verlo por primera vez sea legítima sea legítima ni nadie nos quitará lo comido y con un icono de cerdo <laughs> también no bueno nosotros mismos podríamos quitarnos lo comido si es que nos si es que nos vamos al gimnasio pero nosotros vamos al gimnasio no a las máquinas sino al cafetín <laughs> Así que esa es otra cosa distinta, ¿no? este La reacción de los actores fue totalmente legítima. Tanto así que Josh Brolin, que era el mayor, se mandó con una lisuraza en inglés, ¿no? Eh, eh, y le dijeron: Oye, tú eres un gumi, no puedes decir esa lisurota, esa palabrota, ¿no? Y tuvieron que volver a grabar esa partecita solo de Josh Brolin y su reacción, ¿no? Porque. Yo y eso, esa reacción legítima con la lisurota en inglés, sí está en la versión extendida de la película de los Goonies, que la tengo acá justamente, ¿no? Me la compré. Otra vez más, gracias a los amigos del pasaje 17 y del pasaje 13 de Polvos Azules en Lima, porque ahí encontré los Goonies en Blu-ray, en Blu-ray. Eh, es difícil encontrarla acá en Trujillo, Le busqué, la busqué y no la encontré, por pues eso me la tuve que comprar en Lima. Así que Renato, mejor mírala en HBO, Max, porque no la quiero prestar mi peli, porque vaya a ser que nunca más la encuentre. Este, eh, eh, como anécdota, no, no, nos cuenta el propio Sean Astin, Mikey, nos cuenta de que él se llevó el mapa del tuerto Willy a su casa, como recuerdo, como souvenir de, la, de toda la grabación, de toda la producción, ¿no? Eh, y su mamá pensaba que era un papel viejo y lo botó a la basura. No sea así, pues señor, tienen que revisar, tienen que preguntar. Por eso, una recomendación para todas las mamás que hacen eso, primero revisen, pregunten, consulten, asegúrense de lo que van a votar, regalar, vender, donar, sea algo de utilidad o sea, algo querido por sus hijos, antes de despacharse con todo, y que luego uno, por ejemplo, llegue a su cuarto y ya no encuentre más su escritorio. Por ejemplo, ¿no? Digo, nada más, sin eh, hacer este, alusiones personales, por si acaso, ¿no? Por si acaso, por si acaso. Me tengo que poner los lentes otra vez por si no veo nada. Ya los 40 me han agarrado con software, ¿no? Este... Eh, qué más, eh, hay una, eh, no sé si han visto esto, la eh, esto creo que no salió eh, en la película, no, sí salió, la anécdota del vómito falso, eh, no le pasó al protagonista, al gordito este que creo que es Cacho, si sí, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo, no me acuerdo, eh, o, o Maut, eh, Bocasas, Bocota, Bocón, no me acuerdo a cuál de ellos le pasó la anécdota, pero la anécdota del vómito falso no le pasó a él, sino que en realidad, o sea, él llevó un vómito falso al cine, se hizo el que vomitaba e, y, le, y le provocó el vómito a otras personas en la sala de cine. Pero eso no le pasó a él, eso en realidad le pasó al mismísimo Steven Spielberg. Chuck, claro, Chuck, sí, este, eh, ese es el gordito Crespo, ¿no? Eh, ya, ese, 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 ya, ese le pasó este, a... Eso, le, eso, eso no le pasó a él, sino le pasó a Steven Spielberg en persona. ¿ya? Eh, ahora, también tenemos a otro personaje, aparte de los Goonies, que todos son entrañables, incluyendo a Andy, eh, la integrante mujer de los Goonies, por así decirlo. Eh, la única niña del grupo. Eh, tenemos a un personaje entrañable, interpretado por eh, John Matusak, ¿no? eh, actor y futbolí, este, jugador de fútbol americano. Él interpretó al personaje de Slot, este personaje que era uno de los hermanos Fratelli, que tenía ciertos, eh, ciertas deformidades físicas no hay que decir las cosas como son tampoco no hay que tener miedo pues a lo políticamente correcto eh, eh, y que era este y que era este maltratado humillado por sus hermanos no pero él fue el que al final se volvió amigo de los de los goonies y los ayudó con el tema del mapa con el tema del, del barco del tesoro de llegar hasta ahí y de ayudarlos a salvarse no Slot es, es el personaje más, tal vez más entrañable de esta película, ¿no? Y se lo ve pues con su polo de Superman, ¿no? Y con la forma que le dieron a, con animatrónicos, ¿ah? ¿eh? No nada de computadora en ese tiempo. Con animatrónicos les dieron la forma pues al rostro que él tenía y le pusieron su polo de Superman. Y entonces más parecía una versión de Bizarro o una versión Freak de, ya lo, de lo que ya es Freak. Eh, de bizarro, ¿no? Este, este antagonista de Superman, ¿no? Y también se lo puede ver con un polo de los eh, Riders de Oakland, ¿no? De los Riders de Oakland. ¿Por qué? Porque él había ganado justamente dos Super Tazones, dos Super Bowls con este equipo, ¿no? Cositas así, ¿no? Cositas. Hola, Oscar, ¿qué tal? Gran saludo para ti. No te olvides de dejar tu like, tu like, tu like, tu like, tu like. Gracias, Oscar. Este este slot fue interpretado por John Matusa, como ya les comenté y como decía este, como decían por ahí en los comentarios esa pela es increíble porque Mikey termina agarrándose a la enamorada de su hermano, sí, 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 sí sí, 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 sí. es como <laughs> termina agarrándose a la enamorada de su hermano este, como le, como les decía, bueno, ahora les voy a hablar un poco del cast ¿no? Tenemos a Sean Austin en el papel de Mikey, que termina agarrándose a la flaca de su hermano, ya. Tenemos a Josh Rowling como Brand, Tenemos a Jeff Cohen como el popular Cacho, ¿no? No quiero ofender a nadie con esto, ¿no? Gracias, Oscar, un abrazo para ti. Este. Eh, Jeff Cohen como Cacho. A Corey Feldman como Mouth o como Bocón o Bocazas, ¿no? Bocón mejor, porque Bocazas es la. Traducción del español de España y ahí son capaces de poner aquel que tiene el hocico grande, ¿no? Así que mejor dejémoslo en bocón nada más, ¿no? A que Hui Kwan, o Jonathan eh, eh, Hui Kuan, eh, como data el chinito, el chinito que tenía todos sus inventos y todos sus gadgets tecnológicos. ¿no? y que sale en Indiana Jones en el templo de la perdición como Round, como tapón y que este año como ya les comenté acaba de ganar el Oscar a mejor actor de reparto por Everything Everywhere All at Once todo en todas partes al mismo tiempo el eh, nombre de su personaje es Data no eh, relacionado con lo tecnológico no tenemos a Carrie Green como Andy como la chica del grupo y este tenemos obviamente a los cojudos por así decirlo disculpen la palabra de los hermanos fratelli los hermanos hermanos como ya les dije no eh, dirigidos por su mamá que era la peor de todas eh, y la más y la más este la más avesada la más aventada también no a la mamá de mamá fratelli tenemos a slot a francis y a jake no ellos son los fratelli no eh, ah ya me acordé el nombre del pueblo. El, el nombre del pueblo es Astorra. Eh, Astorra que queda en la costa de Oregon, en Estados Unidos, ¿no? Y también tenemos como personaje a Steph, que es la mamá Plinter, ¿no? La mamá de. Bueno, una especie de figura materna de todos los Goonies, ¿no? Eh, eh, hay que recordar que también en la búsqueda de este tesoro murió un cazatesoro famoso llamado Chester Cooper, ¿no? Que desapareció y no se, lo, no se supo nada más de él, ¿no? Eh, si, y como ya les dije, si no, encontraban, eh, eh, si no encontraban el tesoro y pagaban sus deudas, los Goonies se disolvían y se iban a mudar a Detroit. Ahora, hay una cosa con Detroit. Detroit es. ¿Cómo les explico? Detroit, dicen los mismos americanos, que es una de las ciudades más feas de su propio país, ¿no? Hola, hola, Harold, ¿qué tal? Harold, Antonio León Boy, gracias por estar por aquí. Eh, no te olvides de dejar tu like y muchas gracias, amigo. Tú ya sabes a lo que me refiero. Muchas gracias, muchas gracias por todo tu apoyo moral, todo tu apoyo en general. Muchísimas gracias, ¿no? Esos son los amigos eh, de verdad, ¿no? Que con el tiempo se mantienen, se sostienen y podemos seguir llamando los amigos a pesar de los años y a pesar de que no nos vemos muy seguido. No un gran abrazo para ti, mi estimado Harold. Y como anécdota, nunca me voy a olvidar esa vez que nos encontramos en San Miguel en Lima, este, casi para llegar a la Avenida La Marina y nos pusimos a conversar un buen largo y tendido rato, ¿no? No, este, no sé si tú te acordarás, pero yo sí me acuerdo y lo recuerdo y recuerdo esa ocasión con cariño. Te estoy hablando del año 2003 o 2004, todavía estábamos en la universidad y nos encontramos en vacaciones ahí por San Miguel. Por, las, por, eh, por cerca de la Avenida La Marina, ¿no? casi para llegar a Plaza San Miguel. O bueno, no tan cerca de Plaza San Miguel. Nos encontramos, nos saludamos, conversamos, etc. ¿no? Un bonito recuerdo que siempre tengo de ti, mi estimado Harold. Un gran abrazo. Este, como les decía, tenía eh, Detroit. ¿Por qué se iban a mudar a Detroit? Los mismos americanos reconocen que Detroit es una ciudad. Fea, una ciudad que no está acorde con, con los estándares americanos, por así decirlo, por así llamarlo. Entonces, ¿qué nos dice Harold? Claro que sí, amigo, ¿cómo olvidar tu amistad, mi buen amigo? Muchas gracias, muchas gracias. no Espero que te acuerdes de la anécdota que te acabo de contar y si no te acuerdas ya te la contaré en detalle por WhatsApp. Eso, uf, eso ha sido hace una vida, hace 20 años, hace 20 años ha sido eso. Esos son los amigos que valen la pena. Hola Juancho, ¿qué tal? Un gran saludo para ti. Hasta la calurosa, siempre calurosa, piura. Estoy sigo esperando que me mandes los chifles. Mira, tú me mandas los chifles y yo te mando el king kong. Que ni Trujillo no es, pero yo te mando. Así que, pero mándame los, mándame los chifles de, de Aldair, pues, los que tienen sabor a, a parrilla, sabor a chorizo, esos de ahí. Ya, tú me mandas eso y yo te mando bizcochos Castañeda. ¿Ya? Porque el King Kong es de Lambayeque. El King... Métete eso en la cabeza, Juancho. El King Kong no es Trujillano, ya, no. Ya. Entonces, este. Detroit es una ciudad. <laughs> saludos, Juancho, saludos. Entonces, ¿por qué se iban a mudar a Detroit? Bueno, uno, un par de años después o un año después se estrena Robocop. Y Robocop está ambientada en Detroit. Detroit queda en Chicago, si no me equivoco. Ya no quiere vender chifles a García. Hola Raúl, ¿qué tal? Un gran saludo para ti. Juancho, Raúl, dejen su like. Dejen un comentario, un saludo. Eh, Juancho ya lo hizo. Ahora, espero que tú, Raúl, dejes por ahí un comentario, un saludo. Y que sobre todo le des un like a la transmisión. Y a ti siempre te agradezco, mi estimado Raúl, porque tú siempre compartes, el, siempre compartes el contenido de Cabina Geek, ¿no? Este, este. Y Juancho, no seas araña, pues mándate los chifles de Alan García, como dices tú, ¿no? De Aldair, ¿no? Que tiene que. Calla... Entonces, era un asistente de nosotros en, 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 en el Poder Judicial en Sullana, y era todo calladito, taciturno, pensativo, ¿no? Y el día de eh, la reunión que hicimos por Navidad hace un par de años que el compadre se mandó un discurso a lo, Alan a lo Alan García recién llegado en el 2001 cuando dio su su discurso de qué es la vida un frenesí qué es la vida una ilusión un sueño una ficción en la Plaza San Martín en Lima hasta que nos dejó sorprendidos oye y este de dónde sacó tanto floro no pero lo que sí puedo decir de bueno de de Aldeir es que es un gran orador que va a ser un que creo que ya se tituló es un gran abogado y sobre todo que es un gran florero, como buen abogado, ¿no? Y tiene buen futuro. Un saludo para Aldair. Un saludo para Aldair, ¿no? Eh, saludos, saludos, mi estimado Raúl. Gracias, gracias. Entonces, este, Robocop se ambienta en Detroit, y este, creo que no es casualidad que los Goonies tenían miedo de mudarse a Detroit por el hecho de que Detroit es una ciudad horrible. Y tan horrible es Detroit que en Robocop, eh, eh, la OCP. La organización malvada de la película quería destruir, derruir hasta sus cimientos, este Detroit, y construir una nueva ciudad. Para que vean lo fea que es Detroit, ¿no? Para que vean lo fea que es Detroit, al menos para los americanos, ¿no? Con todo el respeto para los ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cuál será el gentilicio de Detroit en castellano? Los Detroitenses, los Detroinos, los detroeños, no sé. Y que no dice, claro que sí, amigo, me acuerdo cuando hacíamos los trabajos en tu casa y Germán se comía toda tu dispensa. <laughs> Oye, sí, ¿verdad? ¿No? Ah, hemos hecho trabajo acá, hemos hecho trabajo en la casa de Jerry Estela, ¿no? Y cuando venían acá, obviamente Germán se acababa hasta el, el, hasta el agua, se acababa Germán, sí me acuerdo cómo, ¿no? Claro, puta, qué, qué, qué tiempos aquellos, miren, nos conocemos desde el 2001, ya son 22 años y se conserva la amistad se conserva la amistad contigo con Germán, con Humberto Toro con Claudia Patricia uh, con Claudia Patricia con Ana Sofía Gárate que recién ha estrenado Facebook se, se conserva la amistad con Mirko ¿no? que no digo su nombre firme porque nosotros lo conocemos por Mirko nada más ¿no? este con Dina Rengifo con Fiorelita Arevalo con toda esa gente conservamos amistad y me alegro, me alegra en el corazón tener amigos de más de 20 años. Amigos que siempre han estado para mí en las buenas, en las malas. Sobre todo amigos que no me han traicionado. Porque yo tenía un amigo y ustedes lo conocen, que era como mi hermano, pero se portó como una basura conmigo y murió para mí para siempre. Él y su, lamentablemente su familia. En fin, en fin. Eh, Mike, tranquilo. A ver, un segundo, por favor. En fin, hablar de los Goonies es hablar de nuestras nostalgias, de nuestra chiquititud, hablar de eh, lo bonito que lo pasamos cuando éramos niños, hablar de muchas, muchas cosas. Así que, si, como Renato, no recuerdan haberla visto, véanla. Está en HBO Max está en plataformas alternativas. Y si Uy, mi mic. Un segundito, por favor. Y si no la encuentran, bueno, si no tienen HBO Max o si no la encuentran en alguna plataforma alternativa, me avisan y yo se las paso por Google Drive. Ojalá que no me baneen por esto, ¿no? Gracias. De verdad que ha sido un programa bien chévere, ha sido un programa de PTM, no, para no decir otra cosa, eh, por no decir lo que en verdad significa. Eh, me alegra que se hayan conectado un montón de personas, sobre todo mis amigos, mis amigos queridos de la universidad, los amigos queridos que me quedan de la universidad, porque con muchos he roto palitos sobre todo con este último que les acabo de comentar, del cual jamás diré su nombre, y les pido, por favor, que no lo pongan también si es que están por ahí todavía, si es que están por ahí todavía. Y yo me despido, y yo me despido porque tengo que atender a mi Mike que está eh, con, un, con una crisis de, de tos. Hola Roger Mendoza, ¿qué tal? Saludo, promoción. Eh, este Y nos estamos, eh, esto fue los Gunis, véanla, revívanla. Es una película espectacular, de culto, buena que nos va a transportar a nuestras nostalgias y a nuestra chiquititud. ¿Qué tenemos en el próximo programa? El martes 9 de mayo del 2023 vamos a hablar sobre un videojuego que también es parte de nuestra infancia, de nuestra pubertad, de nuestra adolescencia y que todos alguna vez, aunque sea una vez, hemos jugado. Este martes vamos a hablar de videojuego, películas, libros y todo lo relacionado con el mundo de Street Fighter, así que los veo este día martes 9 de mayo a las 7 de la noche, aquí en Cabina Geek. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse por favor, nada les cuesta. Y este los estoy viendo el próximo eh, 9 de mayo. Vamos, eh. hola Luis Esteban Orellano, llegas cuando ya nos vamos, pero Puedes ver el programa en repetición. Muchas gracias por siempre darle like a todos nuestros posts. Te agradezco de todo corazón, te agradezco mucho. Y con ocasión del día de Star Wars, me quiero despedir con la frase típica de los 4 de mayo. Eh, chao con todos, gracias por estar aquí. And may the force be with you and with you and with you always. Bye.